Minuto cero en acción. Otra de las causas para la renuncia de los dirigentes del Club San José es que un par de miembros del Tribunal de Honor pidieron la renuncia del secretario general Joel Valdés. Presionaron Daniel Guevara y Ramiro Pérez, señaló el ex coordinador del club, Andrés Cabrera. Ya hace varios días nos han venido pidiendo la renuncia de nuestro secretario general, que es Joel Valdés. Joel, él trabaja en Interior Mina, trabaja en un lado, en otro lado, con sus trabajos habituales. Entonces, han venido forzándonos de que si no firma Joel, igual los vamos a sacar. Entonces, ¿qué significa eso? Amenazarnos, pedirnos, no sé, yo no sé cómo llamarlo. Para mí es una amenaza, de que si no firmaba Joel, igual nos sacaban. Entonces, su denuncia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros creo que no estamos ya, no somos chiquillos pues para recibir amenazas y asustarnos y escaparnos. Estamos presentando nuestra denuncia irrevocable, porque ya, vuelvo a repetirse, es insostenible. Entonces, hay personas interesadas. Y ojo, que no estoy hablando del doctor Araníbar. Hay dos personas que están muy interesadas en que me vaya yo, que se vaya Vladi. ¿No es cierto? Muy interesadas. Y ya creo que Jacqueline ya lo ha mencionado a uno. Y el otro es el señor Daniel Guevara. Esas son las dos personas más interesadas en que nos vayamos. No sé qué apetitos personales tendrán, desconozco. Pero creo que así como han llamado a una conferencia de prensa para pedir mis denuncias, ahora estoy denunciando. Seguramente están felices o para destituirme del cargo que tenía con el club. Yo creo que ya está feliz Daniel Guevara y el señor Ramiro Pérez, y no sé por qué, pero allá ellos, y ojalá Dios los bendiga, porque es cosa no se hace. Y las relaciones entre los dirigentes del Club San José y los miembros del Tribunal de Honor se genera a consecuencia de la impresión de abonos. El Tribunal de Honor sugirió realizar los trabajos en Oruro a un costo de 35 bolivianos, mientras que el directorio del Club San José cotizó en La Paz a 18 bolivianos. Es decir, que la diferencia superaba los 100.000 bolivianos. Suponía que estábamos trabajando en conjunto, ya tenía listo de hecho algunas tarjetas impresas como muestra. Lo estábamos realizando, mi equipo lo estaba realizando en la ciudad de La Paz. ¿Y por qué había optado en hacer en la ciudad de La Paz? Porque allá me salía a un costo de 18 bolivianos, lo que aquí se había presupuestado a 35 bolivianos, 30 mínimamente. Entonces, ¿qué vamos a preferir? Algo más económico, se supone que tenemos que aminorar costos. Ahí es donde empezamos con algunas diferencias con el tribunal. Yo me molesté y dije, voy a hacerme un lado si es que es algo que no es mi competencia, ¿no? Porque ellos me dijeron claramente, esto de los abonos es del el tribunal. No les compete, es idea del tribunal, no les compete a ustedes como directorio. Entonces es así que poco a poco nos van sacando de nuestras funciones, nos hacen a un lado, y creo que aquí hay claramente algunos intereses, no sé de quiénes, no sé por qué, pero tampoco podemos continuar aquí cuando no se nos permite trabajar. Con la denuncia de Zomano, Azurduy y Juaniquina, el club quedó sin dirigentes. Ahora se espera que el Tribunal de Honor convoque a una asamblea donde se presentará el informe de los dirigentes que renunciaron y asimismo se dará lectura de manera oficial a la carta de renuncia irrevocable. Minuto cero en acción.